Hola niñas, soy Silvana de la Corporación Cultural de Puente Alto y su monitora de teatro infantil, como bien ya saben. Hoy llegamos al final de un ciclo de clases online, el primero que ofrece la Corporación Cultural. Y para esta ocasión tan especial, lo que yo quisiera hacer es un recorrido por todas las cosas que hemos aprendido, todos los contenidos. Y para esto hice una selección de entrenamientos, diseño y las historias que vimos durante este año, para que puedan refrescar la memoria y recordar cuáles eran sus favoritas y poder repetirlas en casa. Para esto vamos a ver los siguientes compilados. Partimos por los entrenamientos. Una pequeña dinámica para que puedan aprenderse diferentes textos y ponerlos en distintas situaciones. En este caso vamos a servirnos de las emociones para poder hacer que el texto sea diferente cada vez. Vamos a decir siempre el mismo texto y para esto vamos a usar una canción, ¿ya? Los dos, aquí Víctor, que me vino a acompañar, y yo aprendimos diferentes partes de canciones, ¿ya? ¿Cuál fue tu canción, Víctor? Tren Azul de los Prisioneros. Ya, yo aprendí Para Amar de los Prisioneros también. Y vamos a decir nuestras partes, primero en neutro y luego vamos a ir transitando por diferentes situaciones y emociones, ¿ya? Les vamos a hacer el ejemplo para que lo puedan ver y se puedan imaginar cómo hacerlo en sus casas, ¿ya? Entonces, vamos. Digo el texto. Ajá. Y no me digas pobre por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que estoy feliz. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy, congelándome. Entonces, si ustedes tienen espacio en la casa, pueden hacerlo de pie, ¿ya? Y ir movilizándose por el espacio. También vamos a intentar que las situaciones y las emociones sean todas como emociones muy ligeras, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Alegría, ¿no? Sorpresa. Sorpresa o diferentes cosas que, como las que les mencioné antes también. Por ejemplo, estamos muy lejos, estamos muy cerca. ¿Cómo vamos a hablar si estamos cerca? Vamos a hablar en chiquitito. Si estamos lejos, vamos a hablar más fuerte, ¿verdad? Y ese tipo de cosas nos van a servir un montón, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es subirlo. Brazos con nuestra inhalación y tomamos aire y botamos el aire y bajamos los brazos, eso, siempre con las rodillas un poco flexadas y vamos arriba de nuevo tomando el aire y estiramos todo el cuerpo y luego volvemos a bajar. Y cuando bajamos, sí, flexamos un poco las rodillas y vamos de nuevo. Habíamos dicho que siempre, ojalá podamos repetir 5 veces. 3. Y vamos en las 3, sí, y eso hacia arriba. Como si fuéramos muy grandes, nos vamos a estirar. Como un pájaro en cámara lenta. Sí, y siempre mirando a los compañeros, a los ojos, con los ojos bien abiertos. Sí, y esta es la última, y abajo, y miramos a todos los compañeros. Y en este ejercicio nos vamos a dar cuenta que empezamos a mover todos los músculos de la cara, ¿ya? O sea, ¿qué músculo más tenemos? Y este ejercicio puede ser súper entretenido porque vamos a hacer muecas raras, ¿cierto? Entonces la cara se nos va a ver súper extraña. Entonces todo el rato vamos a ir probando las caras más raras que podamos hacer. Oh. Oh. Se equivocó, porque no lo vio, yo lo dije para allá, porque yo puse las manos acá. Ah, yo lo puse. Pero igual a veces son detalles, ajustes. Sí, ya, mira, repitamos. Ya, vámonos. Ya, entonces. Quizás mismo, ¿no? Ya.
Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tomamos aire y lo botamos con algo que vamos a llamar balbuceo, ¿ya? Y que se ve así. Entonces... ¿Se dan cuenta? Es importante que suene y a veces pueden tirar un poquito de saliva en este proceso, pero es súper importante que tengamos todo el cuerpo súper relajado mientras lo hacemos y que bote el aire de manera natural. Van a notar cómo toda la cara se empieza a relajar también con este ejercicio. Entonces vamos de nuevo. El juego va a ser pasar la pelota y cambiarse de espacio con el espacio del compañero. ¿Ya? Entonces vamos a pasarle la pelota y nos cambiamos. Y aquí esto puede ir agarrando más ritmo hasta que quizás podamos ir entregando el balón en movimiento. Por abajo. Con diferentes. Atención todo el tiempo, ya para poder recibirla bien. Y... Entonces, después de que ya tenemos como el cuerpo un poco más calentito con este ejercicio del frotarse, vamos a elongar, ¿ya? Y la elongación que vamos a hacer en esta ocasión es bastante sencilla. Vamos a ir, miren, van a ver, esto, perfecto, y entonces, vamos a poner las manos así, ¿verdad? Una arriba de otra, la que está abajo la vamos a pegar a la de arriba y vamos a extender ambas. De modo que, voy a correrme un poco para que lo vean, queda la mano extendida, ¿verdad? Esto todo tiene que ser con la espalda muy recta, de forma que no nos estemos dañando nada, ¿ya? Van a sentir que tira un poco acá, lo importante es que no duela, ¿ya? Y respirar, respirar, muy importante, si nos duele. Respiramos, estamos respirando, muy bien. Y después de 12 segundos aproximadamente, vamos a contar hasta 12 y vamos a soltar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y soltamos. Siempre en la respiración vamos a intentar inflar acá, ¿ya? La guata. ¿Y por qué vamos a inflar acá? Porque aquí está un músculo que se llama diafragma, ¿ya? Y ese músculo es muy importante para la respiración. Y con estos ejercicios nosotros lo vamos a estar ayudando a que se estimule, a que trabaje, ¿ya? O sea, vamos de nuevo grande la respiración. Y ahora botamos de poquito. Había una vez. Había una vez en. Había una vez en el. Había una vez en la. ¡No! Y ya aprendimos a respirar hartas veces, ¿cierto? Y lo vamos a aplicar como ya hemos aprendido antes. Juntando las palmas sí. Arriba y bajando lentamente y por el centro. Eso. Y vamos arriba, estiramos. Y luego bajamos y volvemos a flexar las rodillas, yendo al centro. Volvemos a respirar, eso. Profundo y botamos. Mostrémoslo una vez para la cámara, para ya, que vean. Y vamos. La
La idea es que digamos nuestros nombres lanzando la pelota hacia el cielo, hacia el techo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer con poca fuerza porque los techos no son tan altos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy al medio y digo el nombre de Eduardo. Y él va al medio y la recibe, ¿ya? Si tuviéramos mucho más espacio, tenemos que correr más al centro. Entonces, claro, en un juego como de atención, tenemos que estar atentos a cuando digan mi nombre. Y lo otro es que, por ejemplo, si hubieran 5 personas acá, no solo Eduardo tendría que recibir la pelota, o no solo yo, sino que cualquiera que esté ahí. Entonces, María, muy, Pedro, claro, Sole. Muy importante tener la atención en lo que está ocurriendo y en todos los compañeros. ¿Cómo hacemos eso? Con la mirada, como nos dijo Eduardo, ¿verdad? Ya, desarrollemos un poco el juego para que entiendan la mecánica. 1, 2, 3. Silvana. Eduardo. Silvana. Eduardo. Silvana. Eduardo. Silvana. ¡Oh! Se cayó. Ahí la tenemos bien acá. Claro. Entonces, vamos a ir haciendo un círculo leve. Esto tiene que ser muy consciente de nuestro cuerpo. Distribuyendo todo el peso. Y vamos a ir respirando en todas partes del movimiento, ¿ya? Nos vamos a sentir como si fuéramos un animalito, ¿verdad? Como un gato. Y entonces vamos a ir moviendo la espalda en círculos y en las otras posibilidades que tenga la espalda, ¿ya? Siempre respirando. Y vamos a ir notando cómo la respiración cambia con el movimiento. Luego estamos un rato haciendo el movimiento circular, vamos a hacer el movimiento del gato. ¿Y cómo el movimiento del gato? Entonces vamos a encresparnos con un gato y a soltar el aire hacia afuera, eso, intentando curvar un poco la espalda. Y ahora de nuevo. Lo importante es que este movimiento sea fluido y que no nos duela en ningún momento, ¿ya? Es lo más importante. Ahora los invito a ver todo lo que aprendimos en diseño. Recuerden que era súper difícil a veces porque teníamos que ocupar las cosas que teníamos en la casa por la situación que estábamos viviendo de COVID. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña revisión de todas las cosas que hicimos que fueron súper ingeniosas. Comenzaré por dar vida al personaje principal, para el que necesitaré 3 rectángulos. Los conseguiré aplastando 3 conos de papel higiénico, de modo que queden planos. Luego será necesario asegurar la posición con masking tape. Esta cinta puede cortarse con los dedos, pero también pueden ayudarse de tijeras si lo necesitan. Por ejemplo, acá están todos entre medio de la ciudad y como pueden darse cuenta, los niveles que alcanza cada una les dan diferentes protagonismos y podemos generar diferentes situaciones con estos protagonismos que tiene cada personaje en su lugar. La gacela era un personaje diferente al león y diferente a la cebra. Para eso tuvimos que investigar un poco cuáles eran los colores de la gacela y nos dimos cuenta
que los colores que utilizaban las gacelas eran muy parecidos a los colores del entorno, tonos tierra, café y amarillo. Como se pueden dar cuenta, en la construcción de la máscara pusimos detalles que tienen que ver con el animal en la vida real. Para eso utilizamos internet y buscamos fotos de cómo era ese animalito. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que yo ya tengo aquí una cantidad importante de conos. Entonces, el siguiente paso es darnos cuenta un poco de las medidas, ¿verdad? Para esto pueden utilizar sus manos o bien sentarse al mismo nivel donde están todas las líneas de nuestros materiales, ir seleccionando, ¿ya? Separando todos aquellos que nos parecen más altos de todos los otros que parecen como más bajos y que puedan ser compañeros, ¿no? Como que puedan ayudarse a construir. Para este primer videoclip, que será improvisado e intuitivo, vamos a necesitar poner play a nuestra canción favorita. Luego, utilizar la cámara frontal del celular, o conocida como cámara selfie. Esto nos va a permitir ver todos los movimientos que vamos ejecutando y ver si nos gusta lo que estamos grabando o no. Así es como se ven juntos. Añadí un par de edificios que solo requieren dibujar ventanas y puertas sobre los cilindros. Las luces son algo muy importante en la escenografía teatral. En este caso, nosotros utilizamos esta que cambia de colores y es una luz LED, que es una luz de cualidad fría, ¿ya? Estas son adquiribles en varias tiendas, da lo mismo cuál. Y no es necesario que tengan esta para poder hacer su atmósfera. Lo importante es que sepan cómo ocupar las cosas que tienen en sus casas. Por ejemplo, nosotros también ocupamos esta luz, ¿ya? Esta luz es una luz normal de escritorio, ¿verdad? Lo que podemos encontrar en cualquier casa. Pero nosotros le pusimos, en esta ocasión, un filtro. ¿Qué es un filtro? Estos filtros que pueden conseguir filtros profesionales, pero en este caso, este es un filtro hecho de papel celofán. Lo primero que voy a aplicar es el delineador de glitter. Este permitirá iluminar los ojos, de modo que la mirada podrá ser resaltada. Se van a dar cuenta que acá yo dejé varios espacios, ¿verdad?, que están vacíos. ¿Por qué esos espacios vacíos son importantes? El espacio vacío va a ser súper importante para que nuestros personajes puedan moverse, ¿verdad?, desplazarse en este universo que estoy construyendo. Qué entretenido fue eso, ¿cierto? Ahora lo que me gustaría que revisáramos son las historias. ¿Se acuerdan que inventamos todo tipo de historias? Vimos historias desde extraterrestres hasta reinas y historias que incluían plantas, rectángulos, de todas las cosas que se nos ocurrieron. Vamos a revisar algunas de esas. La estructura del cuento que acabamos de ver es la siguiente. Son tres partes. La primera es el inicio o presentación del conflicto. La segunda es el desarrollo del conflicto. Y la tercera es la conclusión del conflicto. En un planeta perdido entre galaxias, vivían unos seres muy particulares. Eran muy diferentes a todos los otros seres de todos los otros planetas. Tenían múltiples ojos. Y como no tenían boca, nunca, nunca sonreían. Además, se alimentaban
exclusivamente de sol. Los seres de los otros planetas les decían, los seres come luz. En el planeta de los seres come luz, el día duraba 30 horas. Y durante esas 30 horas, 20 eran solo de luz. Y otras 10 de noche. Pero un día, después de todo ese sol, pasó algo increíble. De pronto, el sol no salió nunca más y comenzó lo que era conocido como la larga noche. El teatro no es solo el arte de la representación, sino que también era una edificación, edificios circulares que nos permitían ver lo que ocurría en la escena, que era el espacio que estaba delante del público, porque acá, en esta parte, se sentaban las personas a mirar lo que pasaba acá. ¿Pero qué estaba pasando ahí? Ahí pasaba la historia que contaban. ¿Y qué era esa historia? La historia era una obra de teatro, ¿ya? ¡Qué bueno que llegaron! Son mi amiga la Gacela y el León. Hoy les vamos a contar una historia muy divertida en la que yo voy a interpretar a través de mi máscara a la cebra. Y la historia se llama El León que quería dejar de comer carne. Ser rectángulo en el país cilindro. Y se trata de un rectángulo que nació en el país de los cilindros. Antes, el país de los cilindros no era como ahora. Era tan distinto que ni siquiera se llamaba así. Y vivían todo tipo de figuras y volúmenes geométricos. Con el tiempo, habían dejado de existir casi todas las formas y este era el último rectángulo en el país. Los cilindros no entendían la existencia del rectángulo y lo trataban mal, lo hacían sentir solo y equivocado. El rectángulo tenía muchas dificultades para compartir con los cilindros. Además de tratarlo mal y hacer bromas sobre su origen, lo obligaban a esconder su idioma de rectángulos, que era la lengua más antigua que había en ese país. Un día, el rectángulo, aburrido de los malos tratos, se propuso recolectar toda la información que había sobre los rectángulos y construir un gran edificio para que los cilindros nunca más se burlaran de él por ser un rectángulo. En aquel edificio estaría reunida toda la información del pueblo rectángulo. Aunque lo logró, los cilindros seguían siendo irrespetuosos con su herencia. Así que el rectángulo se sintió muy afligido. No sabía dónde encontrar fuerzas para poder continuar viviendo y rescatando el legado de su pueblo. Así que decidió ir a la ciudad originaria de los rectángulos y hacer un antiguo ritual. Era un ritual sagrado que hacían los antepasados de todos los rectángulos y lo practicaban para generar una protección que le iba a permitir defenderse de todo lo malo. El actor se vio por primera vez en Grecia y su nombre fue Tespis. El actor nace en la necesidad de generar un diálogo con el coro,
¿Qué era el coro? Un montón de gente que representaba al pueblo de Grecia. Hace mucho, mucho tiempo, los conejos estaban en el planeta Conejilandia. Allí había muchas zanahorias. Hasta que un día las zanahorias dejaron de existir y toda Conejilandia se quedó sin comida. Dos conejos curiosos descubrieron qué ocurría. Había una fábrica robándose todo el alimento que antes estaba en la tierra. El león decidió ir a contarles a los otros animales que ya no comía carne. Pero cuando lo hizo, los animales se asustaron y se escondieron detrás del monte. ¡De verdad! ¡Yo ya no como carne! ¡Ahora me encantan los vegetales y todas las hojas de los árboles! ¿Por qué deberíamos creerte, león? Todos te hemos visto comer múltiples animales. Incluso una vez te comiste a un bebé elefante con toda tu familia. ¡Uy, pero eso ya es distinto! Hace tiempo que no hago esas cosas. ¡Ahora como puras hojas! El secreto para ser un buen actor es el trabajo del cuerpo, las emociones y la voz. Hace mucho, mucho tiempo, dos conejos estaban en el planeta Conejilandia. Y ahí había muchas zanahorias. Hasta que un día las zanahorias dejaron de existir y toda Conejilandia se quedó sin comida. Dos conejos curiosos descubrieron qué ocurría. Había una fábrica robándose todo el alimento que antes era gratis en Conejilandia. Ya estaba en la tierra. Entonces, los dos conejos fueron a combatir a esta industria malvada y ganaron. En ese día se ganó el derecho de la comida para cada conejo y coneja en Conejilandia.
Te llevaremos estas hojas, pero por favor, no nos comas. ¡Ay, es verdad! El león engañó a la gacela y a la cebra. Se las intentó comer, pero afortunadamente lograron escapar atrás del monte. Y así se pusieron en altura y lograron que no se las comiera el león. Bueno, niñas, ya estamos llegando al final de este recorrido y espero que les haya gustado tanto como a mí haber hecho estas clases durante este año 2020. Ha sido súper emocionante probar este nuevo formato y que pudimos hacerlo en conjunto. Y estoy muy agradecida de todos quienes vieron nuestros videos y les quiero mandar un abrazo muy grande de corazón y ojalá tengamos fuerzas para continuar un próximo año que viene lleno de sorpresas y cosas que todavía no nos imaginamos, ¿ya? Pero recuerden que en estas clases nosotros aprendimos que la imaginación es lo más importante y que siempre, 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 si tenemos la imaginación dispuesta y disponible, podemos hacer todo lo que queramos, ¿ya? Pensando siempre en las condiciones que tenemos alrededor y también en ser generosos y solidarios con nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Porque habíamos dicho que muy importante para todos los entrenamientos era siempre estar atentos y escuchar las necesidades del cuerpo y las condiciones de los lugares en los que estamos, de las cosas que podemos hacer y no podemos hacer y no dañarse nunca. Eso es lo más importante. Siempre estar escuchándonos para no hacernos daño. Y entonces llegamos al final de esta clase. Les quiero dar un gran abrazo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Chao!